Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, pues ya estamos arrancando otro programa más, donde las estrellas de estos programas son precisamente nuestros alumnos. Y hoy estoy muy contento porque aquí, en nuestras instalaciones, se encuentran los chicos de la Escuela Secundaria Técnica Número 10. Ah, como que en el primer ensayo salió bien, vamos a repetirlo. Va de nuevo, como que de repente aparece, ¿ok? Con esa espontaneidad. Estoy con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica Número 10. Ya mejoró. Oigan, qué bueno que nos acompañan. Antes que nada, quiero presentarles a cada uno de ellos, porque nos trae un tema muy, muy interesante. Vamos a empezar de aquel lado. Por favor, ¿nos dices tu nombre? Bueno, mi nombre es Ayán Jaxi Sánchez Rivera. Perfecto. ¿De este lado? Mi nombre es Miguel Ángel López Noriega. Ok, ¿por acá? Mi nombre es Metzia Audrey Montiel Eguizamo. Hola, mi nombre es Jennifer Ventura Casango. Perfecto, bueno, pues qué bueno que nos acompañe. Ya les había dicho al principio, al inicio de este programa, les voy a pedir, por favor, pues coméntenos un poquito, ¿de qué grado son ustedes, chicos? De tercero. De tercero, ya están en la recta final, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo se sienten? Muy contentos. ¿Qué tal las vacaciones? ¿Se les hizo largo el tiempo? Estupendas. Dicen, no, ya no quería regresarme, ¿no? Perfecto. Oigan, chicos, y ahora que ya ustedes, pues ya están en la recta final de su preparación, ¿cómo se han sentido en este ya prácticamente el último estirón? ¿Cómo se sintieron de regreso a clases? Cuéntanos, Jennifer. Pues yo me sentía feliz y así porque era una nueva etapa para mí y aún así yo sigo estando contenta porque estoy aquí ya otra vez. Qué bueno, qué bueno. De este lado, oye, ¿y tus compañeros que ya salieron de tercero, has tenido contacto con ellos de cómo les va y ahora que ya están en media superior? Pues ahorita contacto con ellos, ¿no? Porque como empiezan una nueva etapa, como claro, que están nerviosos de eso y se preocupan más ahorita por lo que van a pasar. Por supuesto. Que ahorita por nosotros. Pero ya les llegará su momento, ya también ustedes les llegará. Oye, platícanos, ¿cómo ha sido el ingreso de los chicos de primer grado? Ah, pues a ellos sí los he notado medio raros o temerosos por los maestros o por las materias, porque aprendemos cosas nuevas y eso es como que entran en nervio ellos. ¿Y no recordaste cuando tú llegaste? Obviamente sí, estaba igual. A ver, cuéntanos a ti, ¿qué te pareció? ¿No recordaste, no pasó por tu mente el primer día que cruzaste tu secundaria? Sí. Ahora que ves a los de primer ingreso. Sí, pasó mucho como de cuando tú estabas ahí formado y te sentías extraño por las más materias, por los profesores y porque estabas en una nueva escuela y no sabías si iban a tratar bien o mal. Perfecto. Bueno, y aprovechando las cámaras y los micrófonos, vamos a hablar de un tema muy importante que ustedes nos han preparado. ¿De qué nos vamos a hablar? ¿El que guste o la que guste? Vamos a hablar sobre la comparación de las características de los seres vivos. Que esto es importante, sobre todo para los chicos de primero y segundo grado, que en algún momento tendrán que verlo. Pues qué mejor que les vayan adelantando un poquito de lo que ustedes ven ya en tercero, ¿verdad? Cuéntenos, ¿con quién empezamos? Bueno, ¿qué tenemos en común todos los seres vivos? Bueno, tenemos en común que nos nutrimos, respiramos, crecemos, estamos formados por células, respondemos a estímulos y evolucionamos. Ok, y te faltó decir, nacemos, crecemos, nos reproducimos y luego morimos. Eso es importante, ¿no? Entender que este es el proceso lógico de la vida, ¿no? Ok, ¿qué más tenemos en común los seres vivos? Porque podemos pensar, a veces solamente hablamos de, pues no sé, de la fauna y como que dejamos de lado la flora, ¿no? ¿Qué tendríamos en común los seres, no sé, por ejemplo, los mamíferos con otra categoría? ¿Qué se les ocurre? Tu micro, por favor. El oxígeno. Ok. ¿Por ejemplo? Las plantas, los animales, por ejemplo, los leones. O sea, todos los animales, bueno, los seres vivos necesitamos oxígeno, alimentarnos. A ver, vamos a ver cómo andan en estos temas. ¿Quién se acuerda del método de la fotosíntesis? Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? No se acuerdan del método de la fotosíntesis. Ok, perfecto. ¿Qué diferenciaría, por ejemplo, el sistema respiratorio de, no sé, algún pez con un animal terrestre? ¿Cómo sería su sistema? Que tienen, por ejemplo, los peces sus bronquios y, por ejemplo, nosotros sí tenemos pulmones. Ok. Y ellos necesitan respirar bajo el agua, nosotros aquí en la tierra. Si sacas un pez, se va a morir. Y nosotros podemos dar cierto tiempo en el agua. Ok, aquí mencionaban comparaciones de ciertas características que tenemos los seres vivos. Tú nos decías que era alimentarse, ¿Qué otras nos habías hablado? Tu micro, por favor. Nos nutrimos, respiramos, crecemos, nos reproducimos, estamos formados por células y respondemos a estímulos. Ok, ¿qué tipo de estímulos te refieres? ¿Cómo es que respondemos los seres vivos? Bueno, los seres vivos respondemos, por ejemplo, cuando sentimos calor, eso es un estímulo, o sea, estamos percibiendo y recibiendo un estímulo. Ok. Que es el calor, así como el frío, los golpes y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, a ver, imagínense un día, estas vacaciones que estuvieron, que ya pasaron, que estaban en la playa, ¿no? Digo, ahorita cuando está saliendo al aire este programa, los días están lluviosos, pero imagínense su periodo de vacaciones, donde están ahí en la playa bien rico con el sol, ¿no? Nuestra temperatura de nuestro cuerpo se eleva. ¿Cómo hacemos nosotros para poder reducir este incremento de la temperatura? ¿Cómo se les ocurre? Por normalmente nos ponemos en la sombra o vamos por una bebida fría. Ok. Y eso nos permite ya bajar el nivel de... Sí, o meternos al agua. Okay. O ir a la piscina, que es lo que muchos hacen. Vamos a la piscina porque ya hace calor. Ya se vio Jennifer. Sí. Estoy acordando, ¿no? Ok, perfecto. ¿Cómo creen ustedes que hacen, por ejemplo, los animales para poderse regular? De modo que ellos van a pedir su bebida refrescante, ¿verdad? ¿Cómo le dan ellos? Pues yo creo que igual buscan la sombra y... pues depende al calor o frío que haga. Si hace frío, buscan dónde refugiarse, donde sientan un poco más de calor, y en donde ese calor buscan un lugar cálido, bueno, y donde haya agua para poder tomar agua. Okay. Bueno. ¿Tienen mascotas? ¿Ustedes? ¿Quién tiene perritos? Yo. Okay. ¿Cómo hace tu perrito cuando tiene calor? ¿Lo has observado? Sí, pues va por su agua o cosas así. De hecho, cuando vamos al parque y no le gusta estar en el sol, se va abajo de un árbol y cosas así. Perfecto. De este lado, ¿cómo se les ocurre que se regule la temperatura de los animales? Bueno, pues mi perro cuando tiene calor o está sediento, saca la lengua y está así hasta que vaya por agua y ya se regula y ya deja de sacar la lengua. ¿Ya han visto que tiene húmeda su nariz? Sí. ¿Por qué? Por favor, exactamente. Comienza a sudar. Es la manera como los perros pueden hacer esta liberación del agua, ¿no? A través del sudor. Exactamente, ¿no? Sacan las toxinas. Perfecto. Bueno, estamos viendo algunas características similares en los seres vivos. ¿Cómo será, por ejemplo, o qué otra diferencia encuentran en los animales con respecto a los hombres, por ejemplo? Que, por ejemplo... los perros caminan en cuatro patas, nosotros no. Okay. Sí. Comemos comida diferente, o sea, dicen que si le das un perro de chocolate puede morir, en cambio nosotros no. Si comemos no creo que las personas coman comida de perro. Dicen allá que en producción que no es cierto, que eso no está comprobado porque mi compañero sí le da su chocolatote en la mañana a su mascota. No, pero sí se dice que se acelera su ritmo cardíaco. Esa es una teoría que no es tanto que sí les afecta, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. ¿A qué grado? No sé, pero sí que es una medida importante. ¿Nos querías comentar algo? Pues que igual cuando le das chocolate a los niños se alteran y así es casi igual que un perrito, pero creo que... los perritos no están acostumbrados a ese tipo de cosas y por eso existe el riesgo de que puedan morir. Oigan, chicos, ya que hablamos de estos seres vivos, si ustedes tuvieran la opción de elegir, ¿qué animalito les gustaría ser? Tiburón. Tiburón, ¿por qué? Por cómo es, o sea, se dice que el tiburón es casi muy solitario. Por ejemplo, el tiburón duende es el que vive muy, muy abajo. Son animales muy tranquilos a menos de que los provoques. Okay. Puedes, por ejemplo, nadar con tiburones y así, o sea, sí me gustaría ser un tiburón. ¿En algún momento, si tienes oportunidad, harías esta experiencia de poder nadar con tiburones? Sí. Ok, perfecto. ¿De este lado? Bueno, pues si yo tuviera la oportunidad de elegir ser un animal, me gustaría ser un tigre. ¿Por qué? Bueno, porque más que nada porque caminan en cuatro patas y son como que los... reyes de la selva. ¿Y dónde me dejas a León entonces? No, sí. Bueno, ¿a ti te gusta el tigre? Sí. Perfecto. ¿Qué otra diferencia importante encontrarías, por ejemplo, en el caso de un tigre con, no sé, con el león, por ejemplo, ¿no? O con un leopardo. Bueno, que tienen características diferentes físicamente. Obviamente los tres animales caminan en cuatro patas, pero no son físicamente iguales. Y ¿cuáles son sus principales diferencias que puedes ver así a primera vista? Que bueno, por ejemplo, el tigre es, tiene rayas blancas y negras, y el leopardo es completamente color como café, entre naranja, sí. Café, sí. Bueno, que también hay albinos hermosos, ¿eh? Sí. Sí. Entonces, tienen características diferentes físicamente. Perfecto. De este lado, ¿qué te gustaría a ti? Me gustaría ser un águila. ¿Por qué? ¿Por qué te llama la atención? Como que son las reinas de un sitio y pues van por lo que quieren y se aferran a una cosa que lo alcanzan, y pues por eso me gustaría ser un águila. Además la facilidad, la habilidad de poder surcar el aire, creo que eso sería. Yo estoy contigo, me encantaría eso. A ver, ti, Jennifer, platícanos. Pues a mí me gustaría ser un delfín porque me encantan, ya que son graciosos y en varios casos salvan a personas, y eso es lo que más me llama la atención. Fíjate que se ha comentado, documentado, que incluso algunos delfines han defendido a personas de ataques de tiburones. Como que no se llevan bien ahí, ¿no? Sí, creo que no. Pues creo que el tiburón y el delfín casi no se llevan, porque para mí el tiburón es un poquito violento y el delfín no. A ver, ahí tenemos debate. A ver, dile por qué no. A ver, ya tenemos una visión o una opinión de su compañera, ¿no? ¿Qué crees tú de los tiburones? ¿Será la fama? ¿Será realmente? Se supone que a los tiburones les conoce por ser violentos, pero se ponen violentos cuando los empiezas a como a enfurecer. Por ejemplo, a molestarnos. Si molestas a una persona, obviamente se va a molestar. Sería algo que sería lo mismo que pasara con un tiburón. Al igual dicen que son muy amigables, o sea, no son tanto de que si ves un tiburón te vas a morder. Y en ese sentido, ¿por qué crees que haya una mejor relación entre delfines y humanos que entre tiburones y delfines? ¿Por qué se imaginan? Igual por cómo se ha llevado la reputación del tiburón. O sea, hemos visto muchos programas donde los delfines son amigables, donde hacen trucos, y en el tiburón no se da mucho esos casos. Por ejemplo, hay algunos viajes en los que se te dejan viajar, nada con tiburones, igual con delfines, pero la gente prefiere más los delfines porque son amigables, son bonitos y dan ternura. Y ya ni qué decir de las ballenas orcas, ¿no? Que tampoco llevan buena relación con los tiburones, ¿no? Perfecto. Oigan, chicos, otro ejemplo también que se me ocurre es en la vida salvaje, por así decirlo, a veces las crías, en cuanto nacen, pues buscan el pecho de su mamá. En los humanos no funciona así. Esa es, creo yo, otra diferencia importante, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que los animales en vida silvestre hayan adoptado esto y nosotros somos, pues digamos que más vulnerables? ¿Qué les parece eso? Yo creo que hacen eso porque los animales no dependen de alguien, dependen de sí mismos. Y ya nacen como con su instinto de que ya son animales y saben algo, lo que hacen. Sí, y sí te entiendo, porque sí puede ser eso lo que los mueve, el instinto, ¿no? ¿Nos querías comentar? Sí, o sea, por ejemplo, los animales no tienen que esperar a cumplir 18 años para irse. Hay muchos animales que cuando nacen se van, o sea, se separan de sus madres. No necesariamente tienen que estar ahí, porque saben de lo que están hechos y que qué tienen que hacer. Y hay unos que todavía están ahí dando lata en sus casas. Chicos, estamos ya llegando obviamente al final de este programa. ¿Qué podríamos decir de alguna otra diferencia que se les ocurra? ¿Una característica entre los seres vivos? ¿Alguna otra que se les ocurra? Que los animales a las pocas horas pueden caminar. Y los humanos no. Naciendo los tenemos que cargar y pues esa es una diferencia que hay entre los humanos y los animales. Muy importante, porque estamos prácticamente desprotegidos, ¿no? Si no nos cuida nadie, lo más seguro es que pues ahí nos quedemos, ¿no? Jennifer, ¿alguna otra diferencia que se te ocurre? Pues que... No te preocupes, regresamos. Bueno, que estamos formados por diferentes células. Ok, existen dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Las procariotas, por ejemplo, son las bacterias y así, y las eucariotas son los animales, las plantas y los seres humanos. Mira, ya nos dio terminología, perfecto. ¿De este lado? Bueno, otra diferencia puede ser entre las plantas y los humanos. Ajá, que las plantas hacen la fotosíntesis y los humanos no. O sea, tomamos de lo que hacen las plantas, que es el oxígeno, lo que nos dan. Y creo que esa es la maravilla del universo, ¿no? Al menos ya como estamos conformados como ecosistemas, creo que eso es lo bonito, ¿no? Saber cómo hay esta interacción entre… digo, me voy a aventurar a decir algo, pero pareciera como que el hombre es el que está afectando a las demás especies, ¿no? Pero bueno, parte de esto es que ustedes tengan esta visión para poder mejorar el mundo que habitamos, ¿no? Creo que eso es lo importante. Y bueno, también nos reproducimos de diferente manera. Por ejemplo, existen dos tipos de reproducciones, la sexual y la asexual. ¿Cuál es cada una? La reproducción sexual es por medio de genes, de la genética de los descendientes, está conformada por el aporte genético de los progenitores. Ya. Y la asexual es de un solo organismo, es capaz de originar otros individuos nuevos que son copias exactas. ¿Qué tal? Bueno, pues ahí está ya un poco de adelantarles el tema para cuando lleguen ustedes a tercer grado, sus compañeros ya casi les hicieron la tarea, ¿no? Para que no tengan que preguntar mucho, ¿no? Bueno, chicos, pues ya es una tradición en estos programas que nosotros les dejamos las cámaras y micrófonos para que, si así lo desean, pues les hagan llegar un saludo a sus familiares, a sus amigos, a sus profesores, a sus excompañeros, a quien ustedes gusten. ¿Te parece si empezamos de este lado? Quiero mandarle un saludo a mi mamá, Mariluz Casango Montejo, y la quiero mucho, y ya. Y le prometí que me iba a aportar. Ok, perfecto, de este lado. Igual le quiero dar un saludo a mi mamá, Griselda Leguizamo Montes, y a mi papá, Juan Víctor Montel Martínez, y ya. Y ya, dice. Por favor. Bueno, pues yo les quiero mandar un saludo a mis papás, Teresita Noriega Ruiz y a Miguel Ángel López Hernández, porque ellos han sido parte de todo lo que he llevado a cabo y me han apoyado en todo. Y bueno, también a toda mi familia que bueno, llevan mis apellidos. Yo le quiero mandar un saludo a mi mamá, Elizabeth Rivera Rodríguez, que te extraño mucho, a mis amigos de la secundaria, Eder, Manuel, y Alan y Aura, y que gracias a mi mamá por todo el apoyo que me ha brindado, y ya. Perfecto. Bueno, chicos, de verdad les agradecemos que nos hayan visitado. Es muy interesante esto que hemos podido comentar aquí en la mesa, porque pues son temas que ustedes están viendo ya en sus salones directamente, ¿no? Oigan, acá entre nos, que ahora que nadie nos ve, ¿sí les gusta biología? Sí. Pues sí, dice. ¡Ah! Se dio ante las masas, Jennifer, ¿no? Ok, la pregunta se las cambio, entonces, ¿qué les gusta menos de biología? La tabla periódica. Ok. La tabla periódica. Perfecto. Igual la tabla periódica. Ok. Pues igual. Se combinó. Perfecto. Bueno, pues estamos llegando ya al final de esta emisión. No sin antes, por supuesto, agradecer al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, a mis compañeros que están detrás de cámaras y a ustedes que nos hacen el favor de ver este y otros programas. Mi nombre es Guillermo Gómez. Hoy estuve con los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 10. 10, así es. Muchas gracias, no te despegues de la señal de DGEST TV. Recuerda que DGEST TV te ve aprendiendo. Muchas gracias, hasta pronto. Despídanse, chicos. Adiós.